Bueno, señoras y señores, bueno, lo voy a presentar a mi perro Bobby. ¡Bobby! A él no le interesa su amor. Así te veo, mira. ¡Mueve la cola, la cola! Te voy a llevar a otra casa, hijito, donde hay más abrigo. ¿Aquí, hijito, quieres vivir? ¡No, no, no! Señoras y señores, el debut de Totín. Totín, hola, hola. Echarle mi perfume. Mi rolón. Diego, ¿no? Diego. Me llamo Diego. Diego. Sí, sí. ¿Qué haces por acá, hijo? Soy ciudadano, pe. ¿Ah? Soy ciudadano, pe. Este año voy a votar, el otro año voy a votar. ¿Qué vas a votar, tu algodón? No, voy a votar el desmonte de mi casa, pe. Ah, ya. Ah, ya está haciendo chiste. Ya. No, pero soy de que quiero comprarle, se va a dar una vueltita. Date una vueltita, hijito. ¿Ya? Repito nomás. Pero habla, pe, habla, habla. Enséñale a vender, chino. No, él tiene que aprender a vender ya. Siempre hay que estar ayudando. Mira cómo la señora ya entró con su árbol y ya salió con pura rama. Así de vender este. Ya, señoras y señores, amigos de todo el Perú, bienvenidos de nuevo a Los Tercos del Humor. Nos quedamos hasta la 1 de la mañana. ¡Monstruo! Hijito, ¿ya más o menos para cuándo terminarás? ¡Marciano! Ya, suelta la musiquita para que se cambie a modelo. Si palma no aguanta la gira, todas las palmas arriba y todas las guachas se van para abajo. Mueva el cucu 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 cap. Mueva el cucu 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 cap. Mueva el cucu 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 cap. A él no le interesa ese algodón. Mueva el cucu 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 cap. Mueva el cucu 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 cap. Mueva el cucu 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 cap. Apaga, apaga, Rodito. Hijito, ¿a ti no te interesa tu algodón? El señor, ¿cómo está vendiendo? Me gusta bailar, pe. Muy bien, ya así vas a decir cuando tu algodón se quede 5 años. Hijo, una manzana faltó este de echarle azúcar. Mira la manzana, se ha caído y se ha podrido. Modela, pues, hijo. Señoras y señores, vamos a presentar a esta hermosa modelo internacional recién caída del espacio. Ahí está, qué rica y linda y apretadita. La única mujer virgen de la tierra. Ni los perros quieren estar con ella. Al contrario, los perros la miran y la orinan. Ay, ay, corte, 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 escucha. Si vas a modelar sin ganas, mejor vuelve al water, hijo. ¿Ah? ¿Qué modelando? ¿Qué cosa tú haces? No, pero ponle un poquito más de sensualidad, estás sin ganas. ¿Ah? Ya, enséñame. Ya, enséñame. Ya. Vamos por la música, mira, mira. Va a modelar. Señores, señores, ahí está pasando un algodón. El algodón que está. Bien, el algodón. Apaga, apaga, vamos a explicar estos algodones son ricos. Si no lo quieres comer, solamente le sacas el palito. No te hagas. Y si lo quieres guardar, solamente un pequeño huequito aquí. Tontín. Solamente sacas el aire, solamente el oxígeno. Tontín. Tontín. Sacas el oxígeno. Marciano. Y lo guardas.
Cuando tengas hambre, lo vuelves a sacar. Le buscas el huequito por donde salió el aire. Mira este milagro. Ahora, si no infla, sin roche, metes el palito. Mires que el algodonero esté a tercio y lo devuelves. Amigo, disculpa, se ha deshidratado. Ya, ahí te pagamos, amigo, ¿ya? Además, ustedes son nuestros auspiciadores. Ya, bonito, ¿has visto cómo hemos modelado? Así, pues, con... La gente quiere ver sonrisa, la gente quiere ver dientes. No tengo dientes, sonrisa, dientes. Pero tú alucina que tienen una dentadura así magnífica, ¿ya? Vamos, ya un ratito, ya. Pero un ratito, oh, hijito, ya. Miguito, estás que te cruzas por el show. Ah, vení, ¿no? Ya, amiguito, ya empezó. Ya vendiste la mitad del árbol. Ahora, eso lo donde te lo fumas, no sé. Sin destino, escúchame. Hasta él se ríe. ¿Qué? ¿Por qué me dices sin destino? Es que, ¿sabes por qué te digo sin destino? Es que te veo así, mira, agarra, sin destino te voy a decir. Así te veo, mira. Con actitud se pasa. Ya sabía, ya. Eso me dijo Marco Antonio. ¿Marco Antonio? ¿Quién Marco Antonio? Que habla rápido, pues, no. Y el que vende productos. Señor, usted no tiene solo, entonces, ¿qué es lo que decís, no? Dijiste ya. Vamos a trabajar, después regresa. Sí, así como él, pero no sé hablar rápido, pues. Ay, hijito, tienes que escúchame. Comprá tu librito de trabalenguas. ¿Ya? ¿Ya? De trabalenguas. Tres tristes tigres comen trigo en un plato de trigo. Tres tigres comen un plato de trigo. Muy bien, hijito. Estás avanzando. Te veo un futuro. Ya. Ahora sí. ¿Listo? Señoras y señores. Continuamos con el espectáculo. Ya sabes. Sacó un trigo modelar bonito. ¿Eh? Sensual. ¿Ya? Coqueta. ¡Suelta la música! ¡Abajo! Ese es el estilo de llorar Tontín. Del perrito. Entonces, tú tienes que tirar por otro así. Y así. Ese es el estilo, ¿ya? Por favor. ¡Suéltalo! ¡Va! ¡Mirando la cámara! Pues animar. Oye, tú piensas ese huevano. No, hijito, yo no te voy a hacer nada malo, simplemente te hago hacer. Me ha dicho moderar, no me ha dicho que haga de perro. ¿Yo soy perro o modelo? No, tú no eres perro. No eres perro, digo, tú eres perro, sí, pero perro no. Escúchame, Brandon, escúchame. Mi nombre es Katiuska. No mientas. Madre, tú eres el que para rompiendo los vestidos, mierda. ¿Cómo tú no compras? Pero no me hagas chiste, estúpido, pues. Escúchame. Este es un adorno. Escucha, todo lo que se hace aquí es chiste. ¿Ya? ¿Quién te manda a ser feo? Eres feo con un millón de Fs.
Para decirte feo, antes que decirte feo. Nunca acabo de decirte feo. Tú eres feo con mayúscula F, tú eres feo con F de Facebook. Entonces uno tiene que sea lo que sea, como tú me digas, ya para mí no hay feo, feo, infinito, no se acaba. Es más, renuncio a trabajar contigo. Yo estoy bajando mi nivel, pecados. ¿Por qué, hijo? Respétame, pe, somos amigos todos. Ya. ¿Renuncias? No. Un ratito, mira la cámara. Señoras y señores, de un momento a otro acaba de renunciar a trabajar porque, según el señor, no es feo. Así que se plantea que le diga feo, entonces. Yo no he dicho que. Sale feo uno. Entra feo dos. Vamos acá, por favor. Le entregamos la peluca de los feos. Ahora sí. Eso. A ver, suelta la música. ¡Música! ¡Música! Documento, causa. Se lajeó. Tienes mala suerte, hijo. De verdad que... Tranquilo. Tranquilo, hijo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿No te abriga? ¿Así? Insúltalo, insúltalo. Te voy a llevar a otra casa, hijito, donde hay más abrigo. ¿Aquí, hijito, quieres vivir? No. ¿Te estás muriendo de frío ahí? Y te voy a pasar allá, pues acá, mira, te dejo acá. ¿Ya ves? ¿Estás temblando o no? ¿Ya ves? ¿Ah? Ya estás con frío, pues hijo. Te voy a regalar acá en, aquí, ya, hijito. Te quedas acá nomás, te quedas. Ya, muérete de frío. Ya, ven, oye. Ven. Ya. Ponte la peluca, padre. Te voy a dar otra peluca más bonita, ya esa peluca está. Habla con él. Déjalo ahí. Bueno, señoras y señores. Bueno, lo voy a presentar a mi perro Bobby. Agarra, no lo pierdas. Ya, oye, la peluca. Ya, sí, no me acuerdo esa peluca. Ya. Suelta la música. ¿Ah? Está cargando. Ya, Dios mío. Cambia. Que ingrese el DJ Tontín. No, espérate. Pero, ¿cómo será de Tontín que no ha tenido su laptop? ¿Ves? Ni para urgencia, mira. Ya, listo. Ya, señora, retomamos, ¿ya? Ponle, vamos a ponerle el trabajo. El público, no te interesa si el público te insulta, feo, monstruo, Tú no digas nada. Tú concéntrate en el show. Muy bien. Así como el futbolista que se pierde goles. Dile que mi gente besa a esa parejita allá. Aquí, no se besen, por favor, no se excitan a todos. Ahorita voy a salir besándolo esto y se me va a caer el hocico. Ya. No se junten porque parece que tuviera dos costras. Ya, acá paradita. Bien rica eras. Mamacita eras. Ya, eso. Bótate, bien botada. Era botadaza. Ya. No, tú no das caso a la gente. Estoy haciendo caso. Tú sigue nomás. Ignóralo. Ya. Eso. Así, personalidad. Claro.
Oh, batería, batería. Mira esa germa que está ahí. ¿Qué te parece? Ah, se está bien rica, ¿eh? Creo que es tu barrio, ¿no? Así parece. Creo que es de mi especie. De su especie, grábalo ya. ¿De tu especie? Sí, pero lo veo raro, ¿eh? ¿Por qué él no tiene muelas y yo tengo? ¿Por qué es eso, eh? Tú tienes de sobra. ¿Por qué no le regalas dos siquiera? Vamos a sacar a bailar causa, ¿eh? Rica, mira. Es la germa más fea que he visto. A mi madre que me va a llevar a mi casa. Mi hermana está estudiando arqueología. ¡Suelta la música! Oh, ven. Más animal no puede ser. ¿De qué me paletea? Me toca, me besa. ¿Perdón, amiguita? ¿De qué me besa, me paletea, me toca? Me puede salir caracha. Disculpe, amiguita, yo no entiendo. ¿Cómo a la caracha le va a salir caracha? Bueno, yo voy a hablar a mi hermano, sino que va a disculpar, está un poquito mareada. Está un poquito mareada, yo voy a hablar con él. Ya, amiguita, disculpe. Así nomás yo no le doy confianza a nadie. Claro, claro. Soy una chica de mi casa, hecha y derecha. Yo lo conozco, amiguita, yo lo he visto en los libros. ¿Se está burlando usted? No, sino que con todo respeto, de verdad, usted es una chica muy bonita, ¿verdad? Me gusta su cañón que tiene acá. Yo voy a hablar con mi hermano, ¿ya? Hable, por favor, hable, porque ya. La próxima le doy una ensalada cachetada. ¿Perdón? La próxima le doy una ensalada cachetada. ¿A usted, chef? ¿Sí? Tú no sabes sacar a bailar. ¡Suelta la música! Señoras y señores, el debut de Totín. Gracias, Totín. Tu debut y tu despedida, ¿ya? Yo te voy a sacar a velar. Causa, ven. A esa germa tengo que echarme mi perfume. Mi rolón. Yo la voy a sacar, causa, ¿ya? Es que no sé, yo quiero bailar de hombre y no puedo. No puedo. Disculpa. Documento, causa. ¿Qué haces ahí, lajeado? Ya. Ponte ya. Ya. Suelta la otra. Vamos a hacer 8000 temas musicales y nunca se va a reaccionar. Está más colgado que sentenciado a la horca. Ven, hijo. Ven. Oye. Ahí está.
Escúchame. Se ganó mi cartera. A ver, atención acá a la cámara. Está que rica. Está que ese avión está sufriendo ahí. El avión ya vomitó, ya cerró. Ah. Oye, tú no eres la germa del muñeco de... Anabel, ¿no? Ya vamos. Ya. Y ahora sí, lo sacamos. Escúchame. Yo te vas... Voy a tu casa a sacarte, ¿ya? Ya. Voy a tu casa. Tú eres su papá, ¿ya? Ya. Su papá, el feo. Su papá, ¿ya? Listo. Deja ahí, enfermo mental. Ya estás apurado. Ya. Suelta la música. Ya que sea otra moneda, ándale, papi. Mira, mi muelado de miércoles, dígete con respeto a mi persona. Yo te he dicho a ti. ¿A quién le has dicho? Serás el único que yo te la boca, hoy todos van a entrar a moneda acá. Te vas chistoso conmigo. La señora dice que quiere llevarte a Huancayo a su chacra. ¿Para qué? Para que siembres el terror, no sé si podrás. El amigo también me ha dicho. ¿Qué te ha dicho? Que en su casa tiene un tramonero. Que me ofendan. Ya, ya. Pero no vayas, pues, a la máquina. ¿No ves que dice este más animal? No, yo. Uno tiene que ser inteligente. ¿Sabes que afuera dice grandazo? Traga monedas. O sea, traga. Si no. Si dijera escupe monedas, uno entra diciendo, porque va a escupir, esa agua no, esa agua traga. Y tu plata también, ya sabes. ¿Y para qué mierda? Me gustan tus medias. Ya yo voy a tu casa. Ya estoy acá como con una parada y no viene. ¿Quién? Ya dice que viene. ¿Ah? Ustedes estaban en su casa en familia, conversaban. Ahí voy. Te voy a llamar por teléfono. Por eso, ahí están dos pelados. Voy a llamar a mi germita. La amo, sí, mi germita. Así que ha tenido su accidente. Yo la conocí bella, la conocí hermosa. Yo la amo, así te ha desfigurado, no me interesa. Así los perros le han mordido. Los humanos. Contesta. Ah, ojalá que conteste. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Fiona? ¿Aló, mi vida? ¿Aló, mi amor? ¿Qué pasó? Mi pesadilla. Mi tortura. ¿Qué pasó? Mi amor. Dime. Antrax. Dime, habla. Mi amor, ¿estás cambiadita ya? Sí. ¿Ya estás cambiadita? Estoy esperándote en la cama. No, yo sí. yo te quiero sacar porque ahí está tu papá, se lo está molesto, ¿no? No, no entran por la ventana, hermano, estoy con mi baby doll. ¿Perdón? Estoy con mi baby doll. ¿Estás con tu baby doll, mi amor? Sí, ya, escúchame, yo llego a tu casa, entro por la ventana ya. Ya, yo quiero que me muerdas. Ya creció el dientecito ya, ¿no? ¿Quieres que te muerda? Quiero que me muerda, no importa con la encía, no importa, pero muerda. Ya, algo te haré. Ya, amor, ahí voy, ya. Ya, pura, te voy a sacar, papi. Te voy a sacar, ¿ah? Ya, pura, allá. Papi. Mm-hmm.
salí de la ciudad, entré al water. Me metí a la montaña, entré por el volcán, entré al infierno. Tú vivías por el infierno, pero ¿dónde quieres vivir? Villahermosa, Canto Bello. ¿Ah? Tú vivías en el inframundo. No, pero son monstruos. ¿Tienes otra? Abre, a ver. Ahí está también. El primero nomás. Oye, también ese timbre, ¿eh? Ese timbre está fabuloso, ¿no? Ojalá salga. Espera. Hijito, tú tienes que estar activado, o sea, activado, sí. ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? Estás todo desactivado con actitud, hijito, ¿ya? ¡Ahí va a ir, fe! ¡Pero rabia, ve! Retrocediendo, sí. Mamita, usted se ríe que están. ¿Usted se ríe que están golpeando a tu hijo? ¿Su papá está a su lado? Ahora con tu mamá, ahora su papá. No puedes meterle, mete un puñete y te desaparece de la faja de la tierra. Ya, ahí voy. Retrocedí. Ay, señor Moco. Retrocediendo cinta. Voy a tocar el timbre. ¿Quién es? No, tú no tienes que decir, son monstruos. Mira, ahora tú toca el timbre. Tiene que salir así, mira. Toca el timbre. El timbre era el otro. Ya, por favor. Puta, si dentro del que sería yo, era mi madre. Ya. Me voy con su viejo toque, con su viejo. Mira, vas a salir así, mira. Así. Es que son monstruos todos, ¿ya? Toca el timbre. Así, hijito, son la familia monstruo. Mira que tú lo vas a hacer mejor porque tú tienes un adelanto ya. Te vamos a poner un adelanto más. ¿Cuánto van a casar? El señor loco. Quiero ni el tragabola y la estera. Ya. Uy, con esto ya. Tú también eres el personaje, ¿ya? Tú también eres al casino. Es más, yo también voy a ser monstruo, ¿ya? Yo también voy a ser monstruo. Voy a tu casa, te voy a buscar. Abre, pues hijo. Está su hija. Ahí está.
Y el zapatazo, eso se llama el karma, hijo. ¿Ya? Muy bien, por su modo, muy bien. No, concéntrate acá. Ya, te voy a llevar. Ya, nos volvimos normales, ¿ya? Amiguito, por favor, llama a su hijita, por favor. A su hijita. ¿Cómo? ¿Para qué será? Escucha, como para qué será. Vamos. No, ya era normal, ya. Ya era normal. Ya somos normales. Tienes que decirme, ya hijito, lleva el traje temprano, tú sabes que. No, puede haber un poquito. ¿Te vas a morir? Te va a dar enfermedad, hijito. Si el otro día entró bronquios a tu cuerpo y a los bronquios le dio fiebre. Ya. Ya, señor, buenas noches. ¿Puede salir con su hijito un ratito a mirar? Ya, no, pero mira, son las 11 y 5. 11 y 8, estás acá. Gracias, señor. ¿Hay este doble golpe? El triple, ¿no? No, hay uno en el ejército que son triple, ¿eh? ¡Pah! ¡Pum! Y le arrastra. ¡Ya! ¿Qué? Ahí pasó la voz. Bebé. ¡Ay, te llaman! Es que tu papá era recto hoy. ¡Te llaman rápido! ¿Qué dices? ¡Te llaman! ¿Cómo no te va a dar bonito si ustedes son feitos? ¿Quién es? Ya, pero escúchame. Vamos, ya no le alcanza a tu padre. Ya, vamos, aprovecha. Vamos, hermosito. Abrázame, dame un beso. Espera, ¿se lo vas a llevar a la puerta del puerto 9, al parque? ¡Espérate! ¡No vamos a empezar después! Espérate, escúchame, yo te voy a llevar. Escúchame. Espérate. Parece alunada, tú eres humano. Escúchame, te voy a llevar el tono. Te emborracho. Ya, te llevo. Te embarazo. Ya. Tu bebé empieza a crecer y empieza a tragarse todos tus intestinos. Porque era un críter. ¿Ya? Nos casamos, ¿ya? Ponte el vestido de novia. Sácate el vestido de novia. La música de matrimonio. Ya. Los que están en el solito ya pueden ir sentándose porque ya es hora, la gente empieza a mudarse. Porque los que tienen casa ya se están retirando. Los que no tienen casa pueden seguir quedándose, por favor. Ahí está. Ponte. Es más. Nos vamos a casar. Música de matrimonio. El velo, falta el velo. Ay, taco, eso es. Ya. Abran paso ahí, por favor, que los novios van a salir. Abran paso, por favor, que los novios van a salir. Ven, mi amor. Mi vida. Ya, señores, cuando los novios ingresen, por favor, lanzan flores, ¿ya? Arroz, pero arroz superior. Me anuncia que la boda se ha suspendido.